estamos muy contentos, seguimos tocando en vivo, que eso es algo muy bueno. Así que esta vez nos toca en Trevelin, en el Salón Central, el sábado, como vos dijiste, a las 20 horas, con un espectáculo con algo diferente, porque tenemos una narración en la que vamos musicalizando con nuestras canciones. Así que vamos a contar con alguien más que va a narrar. Y bueno, y por supuesto falta Andrés, somos tres en el grupo, pero bueno, él en este momento está trabajando. Bueno, contanos un poquito, bueno, el público, como presentábamos, ¿no? Tanto los niños como los adultos también, quienes son sus seguidores. Así es, tenemos la familia entera, abuelos, padres, tíos, hijos. Sí, son dirigidas a los chicos las canciones, pero en realidad es para toda la familia, porque disfrutan mucho los adultos, los temas tienen que ver con, como siempre, con nuestro entorno, con nuestra vida cotidiana. Las melodías son ritmos folclóricos argentinos, así que bueno, creo que eso gusta mucho. Sí. ¿Por qué Un cielo de leyendas? Bueno, es un relato muy lindo, un cuento muy lindo que vamos a dejar el suspenso, de que habla, de que nos plantea que hace un tiempo el cielo no era como es ahora. Ese es el misterio un poco. El cielo era muy distinto, así que a través del relato y de las canciones vamos a contar esta historia. Bueno, para que me cuenten un poquito, bueno, ¿cómo fue volver luego de la pandemia? Sí, por suerte estamos tocando en vivo, ya hemos tocado un par de veces, estamos muy contentos. La verdad que lo importante es tocar en vivo y estamos re contentos de poder hacerlo de nuevo. Así que esperamos a todos, es una fiesta cada vez que tocamos, porque bueno, los chicos y toda la familia, como decía Claudia, los padres, los abuelos disfrutan de las canciones, son canciones que pueden disfrutar todos los adultos también, y que los chicos se enganchan bailando, cantando las canciones, algunos suben a cantar también, así que para nosotros es una fiesta tocar en vivo, y eso es lo importante. La pandemia nos prohibió todo eso. ¿Esquel, alguna presentación nuevamente? Este año estuvimos tocando, sí, en Esquel, en Consentidos. No, ahora le toca a Trevelin. Así que sí, estamos en el Salón Central y bueno, por este año es esto. Y ya estamos preparando canciones nuevas, cosas nuevas, que vamos a ver cómo las presentamos en el 2022. ¿Qué costo tiene la entrada? Bueno, si es anticipada, nos pueden llamar, ahora podemos dar los teléfonos, sí. Sale 250 pesos y en la entrada 300 pesos. Bueno, ¿los teléfonos? Bueno, te digo el mío que sé de memoria, 1563-7485 y el de Horacio. Y el mío es 1569-4437. Así que eso. La invitación, Horacio, vamos a hacerla para que la gente vaya. Bueno, de nuevo, los invitamos a todos el sábado y a todas el sábado a las 8 de la noche en el Salón Central de Trevelin, enfrente de la plaza, para disfrutar de un cuento de leyenda. Bueno, con todo el protocolo, un cielo de leyenda, sí. Todo el protocolo, con barbijo, Claudia, ¿cómo es? Sí, en el Salón Central no nos pusieron número de aforo, pero sí, en el interior de los edificios es con barbijo. Pero bueno, a veces para los niños más chiquitos es un poco difícil. Pero bueno, vamos a estar distanciados porque vamos a estar en el escenario y ellos en las butacas. Y el Salón Central tiene una capacidad para 126 personas, nos dijeron, y están trabajando a foro completo, o sea, al 100%. Bueno, que sea con éxito. Bueno, ojalá, sí, estamos muy contentos.